Dios bendiga al pueblo de Dios. Bendiciones, mi gente. ¿Dónde está el pueblo del Señor? ¿Dónde está la gente linda que todos los días a las 7 de la tarde me acompaña? Bienvenidos sean todos a este su programa Desde un Corazón Pastoral. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios, donde experimentamos paz y crecemos en el conocimiento. Bienvenidos una vez más. Hoy es el episodio número 18 de la serie número 5. Y estamos contentos porque hoy es mitad de semana. Hoy es el Home Day. Home Day, Home Day, Home Day. Es mitad de semana. Y sabes que la mitad de semana tenemos reunión en casa. Y hoy los jóvenes tienen un pizza party. Porque hoy cierran con platillo de oro el evento de 5 años en ese local donde nos estuvimos reuniendo por tanto tiempo. Y los jóvenes cierran hoy, sí. Así que invito a la congregación a que se haga parte, ¿verdad?, de esta actividad muy especial de la juventud. Queremos nosotros apoyar a esta generación. Así que hoy vamos a estar allí. Hay una palabra, hay un momento muy lindo. Kevin y Stephanie Acevedo estarán allí compartiendo. Estaremos los pastores. E invitamos a todos, ¿verdad?, adultos que quisieran compartir. Y damos gracias al Señor porque, ¿verdad?, Dios nos permitió estar 5 años en este lugar y ahora estamos en un proceso de transición donde nos estamos reuniendo en The Center at Deltona. Allí estamos en un espacio temporeramente en lo que construimos nuestra casa. Mañana tengo reunión con los arquitectos y hablar de los planos, ¿verdad?, de los detalles, de las especificaciones. Estoy contento porque estamos moviéndonos. Y le invito a la congregación, a los amigos, a aquellos, a alguien que esté tal vez escuchándome. Si quieres ser de bendición al reino a través de esta misión Santuario de las Escrituras, puedes aportar. Estamos buscando un centavo, $10, $5, $1,500,000, lo que ponga el Señor en tu corazón para aportar al reino a través de la misión Santuario de las Escrituras. Porque, óyeme, los costos están y ya tú sabes las noticias que están rodando ahora mismo. Hay rumores de guerra fuertemente. Hay que orar, ¿verdad? Porque hay cristianos allá en Ucrania. Hay que orar, amados, porque nos afecta a nosotros, a todos nos afecta. Estados Unidos se va a ver afectado. Ya lo estamos viendo, porque cada vez que tú vas a echar gasolina, puedes sentir inmediatamente ese efecto. Los anaqueles, hay muchas cosas que no están. Tú mandas a buscar algo y tarda muchísimo en llegar. Creo que estamos siendo afectados, estamos en un momento histórico y definitivamente eso afecta a los precios de construcción. Pero yo sigo hacia adelante creyendo que si en esta hora Dios nos ha llamado, es que Dios proveerá, abrirá puertas y derramará su bendición para lo que estamos haciendo, que es su misión. Dios en esos momentos se demuestra de manera increíble y hace milagros, pero Él lo hace a través del pueblo también. Lo hace a través del pueblo, a través de la bendición. Si tú sabes la historia bíblica, sabes que en un momento dado Moisés dijo, mira, necesitamos levantar para el tabernáculo, necesitamos levantar. Óigame, aparecieron todas las cosas. El pueblo se desbordó de una manera increíble. Yo creo que eso todavía puede suceder para levantar casa a Jehová. Así que yo pido a la congregación, si quieres aportar, te pongo en una nota, aquí en la nota aparece, donde puedes aportar directamente al website nuestro. Si tienes el app, que también te puse en la nota, cómo accesar a nuestro app, allí puedes también donar. O puedes hacerlo a través de una donación en texto y te puse aquí el teléfono. Envías un texto a este número que está aquí y sencillamente lo envías como un texto. Si eres la primera vez que lo haces, pues te pide entrar una información básica muy segura, totalmente segura. Y de ahí en adelante, pues lo que tú un día sientes que quieres donar $1, escribes $1, lo envías como texto y nos bendices. Así que puedes hacerlo también de esta manera. Hoy es miércoles. Saludos a todos que siempre están en sintonía conmigo a esta hora. Agradezco, ¿verdad? Sigo inspirado mucho por ustedes, porque ustedes me suben el aliento cada vez que aparecen por ahí. Me dicen, aquí estamos, pastor. Aquí estamos. Y hay algunos que aunque no escriben, están por ahí. Saludos también, amigo. Saludos también, hermano en Cristo. Saludos también a aquellos que nos están siguiendo, aunque no escriben una nota, pero están presentes. O algunos lo verán más adelante. Agradezco que me dejes esta oportunidad. Hay tantas opciones ahora mismo que definitivamente agradezco que te pares unos segundos, unos minutos y quién sabe media hora y te quedes conmigo. Siempre aquí traemos la historia de la iglesia. Sabemos una palabra escritural que está en mi corazón como pastor.
De eso se trata, desde un corazón pastoral. Y pues alguna vez traigo un video porque me gusta traer diferentes tipos de cosas. Hoy tengo un video también para ti, precisamente que habla del versículo del día. El versículo del día. Y ya mismo entro al versículo del día. Hoy, ¿verdad? A través de una cita que tuve con mi esposa, ¿verdad? En proceso de la cita, nuevamente les preguntan a mi esposa, hey, ¿a usted le dio COVID? Y sí, él dijo, sí, a mí me dio COVID y pasé. Ella explica un poco su proceso. Y definitivamente una y otra vez, cada vez que ella dice esto, le vuelven a decir, tú eres uno de los milagros, eres un milagro, eres una de las personas que pudo atravesar el proceso y conquistar, eres un milagro. Y yo creo que definitivamente es un milagro, y cada vez que escucho esto, nuevamente me pongo a pensar en la realidad de lo que es la vida, lo breve que es la vida y la experiencia que hemos tenido con otros, de la brevedad de la vida, y la Biblia hoy nos habla acerca de esto. En el Salmo 90, versículo número 12, habla precisamente de esto, y quiero hablarte de eso, y quiero mencionarte lo que dice. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Salmos 90, 12, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh, eso es hermoso. Tengo un video que literalmente explica esto de una manera más gráfica, pero nuevamente digo, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La vida, amados, cuando menos espera se desaparece, la gente crece. Yo estoy ahora disfrutando lo que es la experiencia de nuestro nieto y vemos cómo rápidamente él crece y en nada está ya caminando, ya mismo comienza a hablar, quién sabe. Veo a mi hijo que está en universidad, veo su desarrollo independiente, veo a mi hija que precisamente ya tiene un hogar establecido. Y la vida es breve. Entonces vemos nuestra relación con mi esposa y conmigo después de 32 años de casados. Vemos cómo la vida ha pasado, vemos las experiencias y definitivamente el texto bíblico nos dice, la palabra de Dios, el salmista nos da un buen consejo y nos dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Esa es una palabra muy sabia en el mismo salmo que hace el cambio de los libros de los salmos, y es el salmo de Moisés. Así que escúchate esto y regreso contigo para ver este salmo de una forma gráfica. Bendiciones. Salmo 90:12, Salmos 90:12, dice claramente ahí, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Ya viste en el video una forma gráfica de ver cómo la vida tiene sus transiciones, tiene sus cambios. Yo doy gloria a Dios por la transición de mi vida, por los procesos de la vida, y darle gracias a Dios por cada día, y darle gracias a Dios por sus milagros, darle gracias a Dios porque sí, ciertamente la vida nos enseña, y espero que a ti te enseñe, espero que escuches este texto y te enseñe cómo cada día debe ayudarte a tu crecer en la sabiduría. La palabra de Dios eventualmente sigue hablando acerca de lo que es la sabiduría, y la sabiduría, dice más adelante, es el temor a Jehová. Ayúdanos a crecer en sabiduría. La vida te debe a ti, a mí, ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios. Nuestra casa, definitivamente, en parte de su misión de vida del Santuario de las Escrituras, es experimentando paz, creciendo en conocimiento.
hemos reducido la visión de nuestra casa a esas cinco palabras. Experimentando paz, creciendo en conocimiento. Y esa porción de crecer en conocimiento no es solamente lo que siempre hemos hablado, que no es crecer en el logos o que es la letra, lo que es tener un título, lo que es tener un diploma, lo que es tener el término teológico, o que soy ministro en teología, o soy doctor en teología, o que soy un tal teólogo. Oye, me estoy muy lejos de eso. Estoy muy, muy lejos de poder decir que soy un teólogo. Estoy muy lejos de decir sé mucho de la Escritura. Es un proceso para mí de aprendizaje cada día. Me sorprende la Biblia todos los días. Me sorprende la palabra del Señor. Sus historias nuevamente revuelcan en mi corazón cosas como esta. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. La vida es breve. Voy a cumplir en este año 54 años de edad. Y de verdad que cuando miro hacia atrás, ¿dónde se fueron los años? Bueno, desaparecieron. Desaparecieron y ya a esta edad, algunos de edad difieren de mí, porque hay algunos aquí que han pasado mucho más años que yo, han disfrutado mucho más de la vida que yo. Pero puedo decir, man, ya llegó una edad en la que uno comienza a reflexionar y a uno a decir, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Cuáles las fuerzas que tengo para trabajar en X o Y proyecto? Y comienza uno como a este análisis, ¿verdad? De la vida. Cuando tú eres más joven, muchas veces la gente, por la juventud, precisamente porque no le ve un término a su vida, dicen, aquí me faltan muchísimos años. Se aventuran a hacer tantas cosas y no le ponen mucha atención a lo que es el año que le sigue. Por eso el texto claramente nos dice que a través de la enseñanza de que la vida es tan breve, es que debemos nosotros crecer en la sabiduría. Y yo digo esto también a la iglesia, al pueblo de Dios, porque el término sabiduría es Dios, es crecer en la sabiduría, es conocer a Dios. Esa es la sabiduría. La sabiduría es Dios, conocer a Dios, entender quién es Dios. Que es la vida y cada día nos ayuda a acercarnos más a Él. Que cada día nos ayude a saber de que hay un destino final para nosotros que es mucho más allá de 100 años. Siempre lo digo, mucho más allá de 100 años. 100 años es el término, ¿verdad? Que algunos, ¿verdad? Unos súper, súper fuertes llegan. Sabemos que dice el texto que 80 años y algunos todavía están rondando los 80 y 85 y todavía están con su mente clara, fuertes, todavía hasta algunos guían, ¿verdad? Algunos viven una vida tremenda a esa edad. Pero sabemos que la forma del diseño de Dios es que cuando llegan esas edades, pues no tenemos las mismas fuerzas, no tenemos las mismas habilidades, los músculos no se sostienen de igual manera, el calcio de los huesos comienza a residir, comienza a haber menos visión, comienza a haber menos reflejos, menos habilidades, comienza a haber menor rapidez y los pensamientos a veces no fluyen como quisiéramos que fluyeran. ¿Verdad? Con la rapidez, ¿verdad? Que todas esas neuronas jóvenes se mueven. Cuando uno más adulto, esas neuronas pues no se mueven de la misma manera y tiene un efecto inequívoco en lo que es la vida. Pero definitivamente algo que dice el texto es que mientras más avanzamos, deberíamos nosotros tener más conocimiento de quién es Dios. Más alinearnos con la verdad de la existencia humana en la eternidad. El saber de que al final de estos días tendremos nosotros una vida eterna. Y yo quiero alertar a aquellos que me escuchan que definitivamente, sea cual sea tu edad, que crezcas en saber de que sí viene una vida eterna para ti. Hay una vida eterna y quiero darte noticia que es una eterna en Cristo o es una vida eterna en el infierno. Pastor, siempre que digo esto. Pastor, ¿cómo tú vas a hablarme del infierno? Hello, hello, hello. Quiero darte noticias. El infierno es parte del texto bíblico. El infierno es un destino. El infierno, lamentablemente, no es el deseo de Jesús el que nadie se pierda, sino por el contrario, que todos procedan al arrepentimiento y adquieran la vida eterna en Cristo, en los cielos. Él quiere que los cielos se manifiesten en tu vida, que tú tengas una morada en los cielos. A eso Él vino y dijo, me voy pues a preparar morada para ustedes. Él quiere tener un espacio para ti y creo que está ahí y está disponible para ti. Por lo tanto, nuestro pensamiento debe ser cada día que pasa en madurar en Él, madurar en su sabiduría,
madurar en el conocimiento de que Él existe, madurar en que nuestra vida futura tiene un destino y es eterno, madurar en que las cosas y las vanidades de este mundo no nos llevan a la vida eterna. Las cosas, el anhelo de conquistar, de hacer tantas cosas, no nos llevan a la vida eterna. Por el contrario, desgastan nuestras fuerzas del enfoque que debe ser, del propósito que debe haber en cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué digo el propósito? Porque indistintamente de lo que tú estés haciendo, quiero decirte que si eres llamado a ser cristiano, si eres aceptado el reto de la vida eterna a través de la sangre de Jesucristo, quiero decirte que tienes un propósito compartido conmigo, con todos aquellos que le sirven al Señor, y es el propósito de poder seguir invitando a otros a que acepten lo que ya tú aceptaste. Porque a nosotros se nos dio la comisión, la misión compartida de Jesús, de ir y predicar este evangelio a todo aquel que nos rodea, a la gente que está muy cerca de ti, como aquellos que están más lejitos de ti. Y eso se hace a través de crecer en el conocimiento de que eso existe, de que esa es una verdad, de que lo que nos resta al final del tiempo es una vida eterna, y que esa vida eterna debe ser, y es lo mejor para ti, para cualquiera, que sea en el cielo, no en el infierno. Y definitivamente ese es el llamado, un llamado que el Señor, a mí en particular, me ha enfocado como pastor en ese llamado. Esa es mi razón de existir ahora mismo. Mi razón de ser es crecer, hacer que la iglesia crezca en este conocimiento. El llamado de los ministerios, en particular mío como pastor y maestro, es de edificar la iglesia para que cada día encuentre su propósito en el reino. Por eso nuestra visión contempla la idea de que estamos levantando discípulos para que ellos mismos se conviertan en voceros y atalayas de las buenas nuevas, para que a través del proceso de nuestra casa, pues la gente pueda seguir creciendo y que haya oportunidades. Hoy yo hablaba con mi esposa y le decía a ella que tenemos personas, ¿verdad?, que son parte de nuestra casa y que quisieran hacer mucho. Y yo quiero hacer lo posible para que todo aquel que tenga la habilidad de hacer, que haga, que ponga las manos en el arado. Y yo quisiera hacer lo posible para que esas personas sigan hacia adelante, que ese espíritu de liderazgo se levante y que tomen su rol y que se sientan capaces y decir: yo he logrado mi propósito, me ayudaron a lograr mi propósito, me ayudaron a lograr ser parte de esa comisión. Y es mi deseo es parte de nuestro proceso. Nuevamente, la idea de nuestra casa es que sea un lugar de refugio donde la gente venga, escuche la voz de Dios, descanse en Cristo Jesús y a la misma vez crezcan en ese conocimiento que los lleve a ellos a hacer esos voceros, esa atalaya, eso que se paraba en las torres y gritaba a voces de que esta era la verdad, esta era la verdad. Así que definitivamente, amados, ese es mi deseo y el versículo y esta oración, este salmo particularmente es el salmo de Moisés, es el único salmo que aparece como el salmo de Moisés, que comienza y da paso al libro cuarto de los libros de cómo se dividen los salmos, y entra al comienzo del cuarto set de los salmos. Y definitivamente vemos cómo Moisés, un hombre que tenía intimidad con Dios, que fue un líder increíble, que fue un hombre que, ¿verdad?, vivió muchos años y vivió tres etapas de su vida, donde en esas tres etapas pues pudo definitivamente tener tres experiencias con la vida. Estaba cuando estaba en la casa de Faraón, cuando estuvo como pastor de ovejas y cuando estuvo dirigiendo al pueblo hacia la libertad. Vemos que definitivamente cuando él expresa y dice: vamos a entender, él vivió sus años, pero la vida es breve. Lo importante aquí es que esos años nos ayuden a crecer en la sabiduría, en conocer a Dios con más intimidad. Vemos realmente qué le pasó a Moisés. Vemos, ¿verdad?, que él quiso, y tal vez cuando uno lee el texto dice: oh, come on, ¿cómo que él no pudo cruzar? ¿Cómo que él no cruzó después de hacer todo lo que hizo? ¿Sabes qué? Los planes de Dios son más grandes que los individuales. Los planes de Dios es un completo. Los planes de Dios es un panorama mucho más amplio. Los planes de Dios son los planes de Dios que quiere contar contigo, pero más bien los planes de Dios no pueden ser sujetos a los deseos personales míos o a los que yo quisiera que sucediera. Los planes de Dios son los planes de Dios. Y Él nos ubica de acuerdo a ese gran panorama que Él tiene en una esfera, en un área. Y yo le decía hoy a mi esposa que Dios no permite realmente tener influencia en algunas personas.
Realmente yo quisiera, ¿verdad? Quisiera como ser humano tener influencia múltiple de miles y quién sabe de alcanzar una nación, alcanzar a millones a través inclusive de estos medios. Pero la realidad es que estoy limitado a cierto tipo de influencia, a influencia limitada. Pero Dios nos ha dado y me ha dado la oportunidad y el privilegio de ser parte de esta posición para poder hablar, para poder alertar a otros, para ser un atalaya, un vocero, a este grupito que Dios me ha dado a hacer. Y ese es el llamado. Lo seguiremos haciendo. Y definitivamente quisiéramos que otros lo hicieran también. Por eso me alegra cuando en estos últimos 2 años que han pasado esto, lo que es el cambio trascendental que ha ocurrido en la iglesia, cuando la pandemia entró y trastocó la vida, la forma de conducirnos, la forma de experimentar vida. Estos últimos 2 años definitivamente cambió la forma de experimentar vida. Tanto así que estoy preparando a través de un estudio que estoy recibiendo, a través de unos videos, un libro, estoy preparando unos mensajes para la iglesia acerca de que tenemos que buscar la manera de poder volver a conectar. Porque estos 2 años han creado un despegue, han creado una separación, han creado una aislación, han creado un yo lo puedo hacer solo, han creado yo no necesito a otros. Y esto definitivamente no debe suceder porque ese no es el diseño de Dios. La experiencia de los últimos 2 años no es necesariamente el diseño de Dios para el individuo, para el cristiano. Y debemos recuperar nuevamente, recuperar lo que es las relaciones, recuperar lo que es la coinonía, recuperar lo que es las relaciones interpersonales. Y yo tengo que decir más, nosotros, en el caso mío particularmente, donde nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos, los Estados Unidos tienen una cultura muy particular y yo no quisiera, estoy hablando bien personalmente, enfáticamente a la cultura en la cual yo estoy viviendo, estoy trabajando, no la que estoy viviendo, la que estoy trabajando, que es el pueblo hispano, el pueblo latinoamericano. Yo quiero decirle que nosotros tenemos una cultura muy distintiva y la cultura nuestra latinoamericana, la cultura hispana, no es igual a la cultura americana. Nosotros como pueblo hispano somos más calurosos, somos más familia, somos más unidos que lo que es la cultura americana. Eso nadie lo puede negar, eso lo hemos vivido nosotros los que estamos viviendo aquí. Sabemos que nuestra forma es diferente a la forma americana. Yo creo que eso vale muchísimo para nuestra cultura, porque nosotros, en todo caso, somos aquellos que agarramos de fuerza, con fuerza, lo que es el diseño de Dios de la familia. Para nosotros la familia es muy importante. Y estos últimos 2 años han hecho que como que nos parezcamos más a estoy hablando aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, que nos parezcamos más a esta cultura americana, en lo cual es individualista, es independiente, no te necesita, yo lo puedo hacer solo, yo tengo todas mis cosas, yo no necesito compañía, yo me levanto, mi enfoque es un enfoque de dinero, mi enfoque es un enfoque de ganar para mí, un enfoque de que se convierta hasta algo egoísta. Y el latinoamericano no es así. Yo creo que debemos retomar de alguna manera lo que es ese concepto familiar, ese concepto latinoamericano, ese concepto que se asemeja a lo que Dios estableció del principio, lo que es la familia, y queremos hablar de eso, queremos tocar el corazón del pueblo y levantar ideas, levantar pensamientos, levantar actitudes, levantar modelos diferentes de conducta, para que estos 2 años no se queden con nosotros como que es el modelo a seguir y que cada uno está por su parte. Hello, este desde este corazón pastoral. Queremos trabajar con eso. Bueno, este domingo, nuevamente te digo, este domingo es el día internacional, no el día internacional, el día nacional del Ministerio de las Damas de nuestras Asambleas de Dios. Nosotros somos Asambleas de Dios, así que lo celebramos este domingo en nuestra casa. Hay un mensaje de parte de las mujeres. Las mujeres están a cargo y hay un mensaje, no te lo puedes perder. Queremos celebrar el tema nacional, es regocíjate. Rejoice es el tema nacional del Ministerio de las Damas para este año. Vamos a tocar, vamos a regocijarnos con ese tema. Este fin de semana es un fin de semana explosivo de las damas porque este sábado tienen una salida. Escúchame, alguien preguntó a las 9 de la mañana
haga salir del estacionamiento de la 1205 South Woodland Boulevard, donde nos estábamos reuniendo por 5 años. De ahí sale todo el equipo de las damas, sale para un farm, un farm, no quiero decir el nombre mal, para un farm donde van a recoger strawberries, ellas mismas van a recoger las strawberries que ellas quieran, van a tener a recoger girasoles, tallos de girasoles. Nuevamente, el que recoja su strawberries la paga, el que recoja los tallos de girasoles lo paga, pero van a tener una compañía y las damas cuando se juntan las pasan muy divino. Así que eso es este sábado, y el domingo celebramos el Día Nacional del Ministerio de las Damas con el tema Regocíjate. Eso es este fin de semana. Hoy es miércoles y quiero decir que hoy la reunión de los jóvenes, todo el que pueda ir, vaya, nos gozamos con ese último día. Mañana jueves, Pacto de Amor tiene un mensaje para ti. Y mañana jueves hay reunión de oración en la residencia del reverendo Rafael Casiano. Vamos a levantar manos, se va a orar por cada uno, va a haber, se reúne en oración y se hace una oración comunitaria, se da una pequeña reflexión, un tremendo tiempo comunidad. El viernes vamos a estar en la radio, sábado, todavía no estoy con los datos del director del Ministerio del Pantry, si vamos a entregar comida o no, pero definitivamente tenemos actividad. Puede ser que no, ¿sabes qué? No, te voy a decir que no. Porque tanto el director del ministerio, nuestro hermano Luis Candelario, está en un equipo con su esposa, la hermana Lidia, y su hija Mimi, y ambas van a estar en la actividad de las damas. Así que probablemente no pueda darse este fin de semana la entrega de compras. Quiero dar esa nota. Definitivamente estoy atando cabos. Bueno, se me va el tiempo, y nuevamente quiero presentarte nuevamente este video. Porque habla de enséñanos a entender la vida, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Si no estuviste temprano, véate el video, regreso contigo para despedirme. Alabado sea el Señor. Creo que está hermoso esa enseñanza a través de ese video. Debemos nosotros definitivamente. La vida es breve. Señor, ayúdanos a crecer en tu conocimiento a través de quién eres tú, para que al final de los días yo pueda entrar al gozo del Señor. Bueno, gracias una vez más a todos los que estuvieron desde Puerto Rico, Carmen Gil, estuvo por ahí, vi los nombres, Matilde, Dios te bendiga, Silvia, Diana, estuvo por ahí, Laura, Norma, Antonia, estuvo por ahí la pastora Jackie, ¿quién más estuvo por ahí? Gracias, por ahí vi también Reina García Pedrosa, saludos, donde quiera que nos estés escuchando, Amaral y Ferraro estuvo por ahí, gracias gente linda por compartir conmigo, ustedes me inspiran a seguir hacia adelante, ¿verdad? Candy estuvo por ahí, así que muchas gracias a cada uno, Lizeth Feliciano también vi por ahí, qué bueno, toda esa gente linda que se quedó conmigo en esta hora, así que los bendigo, se me acabó el tiempo, como ya sabes, desde Puerto Rico, Reina García, gracias por estar en conexión con nosotros. Bueno, me despido de ustedes, mañana te veo de nuevo a las 6 de la tarde, en este es tu programa Desde un Corazón Pastoral. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo te persiga donde quiera que tú vayas. Bendiciones. ¿Qué?
Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.